Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy f 1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el máximo responsable de la escudería McLaren, o sea, Zach Brown, porque él es bastante tajante y McLaren no se vende. Bueno, como sabemos, el máximo responsable de la marca británica domiciliada en Woking eh, asegura que el equipo no está a la venta. Pero se muestra abierto a, a otros acuerdos de colaboración, y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, los rumores de la adquisición del grupo McLaren de parte de la marca Audi datan de fines del año anterior, cuando incluso se llegó a filtrar un, un aparente comunicado a nivel institu institucional, que finalmente nunca se hizo de manera oficial. La, la, dicha, la dicha filtración provocó un comunicado de la mismísima McLaren negando aquel hecho. Bueno. Sin embargo, la delicada situación financiera de todo el grupo y la conocida intención de Audi de entrar a la Fórmula 1 hicieron que la historia no se diluyese, transformándose así en un rumor reciente, o sea, en un rumor recurrente. Aunque el grupo Volkswagen no hizo, no, no hizo una comunicación oficial acerca de su entrada al Gran Circo. Con los nuevos motores que entrarán en vigor en 2026, eh, ya, sea por, ya se dio por hecho, incluso, e incluso responsables del grupo ya están hablando de futuras decisiones dentro de la máxima categoría. Bueno, Audi no eh, dejó de tantear el terreno. Y también eh, se asoció con Williams, eh, propiedad de un grupo de inversiones, es decir, teóricamente comprable. Sauber no se libró de los rumores tampoco porque al ser también mayoritariamente propiedad de otro grupo de inversión, se le puede. Se, pre se le presume adquirible también. Y por supuesto, el run -runs acerca de la compra de la marca McLaren tampoco eh, terminó. Bueno, esto. Esto obligó a reaccionar a un Zach Brown que se encuentra, bueno, que se encontró precisamente en el reciente Gran Premio de Miami, su Gran Premio de Casa, en lo que, en lo que debe ser la gran exposición con, con, en un territorio, con, un territorio con mucho más potencial de la, que, de la que siempre se está hablando los dirigentes de los diferentes equipos, pero el dirigente estadounidense se mostró tajante asegurando que McLaren no se vende. Bueno. Bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Zach Brown. Eh, nuestros, nuestros accionistas están muy comprometidos con McLaren. Hemos hablado con Audi, pero no estamos a la venta. Estamos muy comprometidos con nuestro futuro. Lo, lo estamos haciendo muy bien en pista. Los accionistas están a, haciendo inversiones para darle al equipo los recursos que necesitamos para volver a estar arriba. Comercialmente lo estamos muy bien. Y la moral del equipo muy buena. No tenemos ningún interés de vender el equipo carrera. Somos McLaren F1 y lo vamos a seguir siendo. Bueno, eso sí, el, de, el del equipo domiciliado en Walking dejó la puerta abierta a usar las unidades de potencia de los nuevos eh, fabricantes automotrices una vez eh, finalice el acuerdo que, les, eh, que los enlaza eh, con Mercedes-Benz. Y bueno, depende de. A, Depende de Andrea decidir qué unidad de potencia quiere en la, parte de atrás del en la parte de atrás del coche. Eso fue lo que añadió el máximo responsable del equipo con cuartel central domiciliado en Walking, que también comentó que cualquier acuerdo cu de colaboración finalizará en el momento que no contemple que McLaren siga manteniendo la propiedad y control del equipo. Y bueno, con esto me despida. que me fuera. Chao.